En el cercado de Lima, la policía capturó a una banda que robó el celular y la mochila a un joven, amenazándolo con que sacaría una pistola si no cooperaba. El líder de la banda tiene numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. Momentos que el grupo Terna Norte 1 está interviniendo dos sujetos que momentos antes habían sustraído un teléfono celular de una persona de sexo masculino. Aprovecharon su número para amedrentar a su víctima. ¿Qué es lo tuyo? Hugo Jiménez. ¿Ah? Hugo Jiménez. ¿Tu edad? 23. ¿Número de ahí? 776. ¿Qué has hecho? 776. ¿Qué has hecho? He robado. ¿Qué has robado? ¿Un celular? Sí, un celular. ¿Ah? Dos personas se acercan a un transeúnte, ¿no? Y observa puede que le sustraen la mochila que estaba colgada en su espalda, así como también el celular que lo tenía en el bolsillo, dándose a la fuga, pero no sospecharon de que toda esa zona ya estaba cubierta por personal Terna. ¿Estos son los sujetos que le acaban de robar su teléfono? Sí, sí, siempre también robado. ¿Reconoces el teléfono recuperado como de tu propiedad, que es este? Sí, ese es tu teléfono. En el cruce de las avenidas Nicolás Dueña con materiales en el cercado de Lima, cayeron los rastreros de cercado. Una banda conformada por Eric Jiménez Valdivieso, de 22 años, alias Animal, y Huber Jiménez Castillo, de 23, alias El Duende. No, jefe, he salido a, como he estado tomando, en mi barrachera he salido así a robar, pero no me dedico a eso, jefe. ¿Tienes algo que decir a la persona agraviada? No, sí, le pido disculpas por el celular que le he robado y ya, pues, jefe. Registra antecedentes diversos por el delito de hurto. Este sería el líder de la banda, ¿no? Y que no solamente hayan cometido ilícitos en esa zona, sino en diversos puntos de la ciudad capital. Me sustrajeron el celular que llevaba y pues y una mochila que forcejearon conmigo para poder arrebatármela, amedrentando que nos iban a sacar un arma pues para poder entregarle yo mis pertenencias. Hicieron el ademán que tenía un arma de juego. Exacto. Pido a la ciudadanía pues a ponerse en contacto a través de la línea verde, que es el 9393-72777. El personal Terna va a responder a su llamada, inmediatamente va a acudir a la zona de incidencia delictiva. Los rastreros de cercado fueron trasladados a la comisaría de Mirones Bajo. Ahí serán procesados por el delito de robo agravado en banda criminal.